finalizando la tarde. Gracias a todos por estar aquí presentes en nuestro dispensario. Vamos a nombrar las autoridades presentes: intendenta municipal, doctora Elizabeth Carrizo, secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Fabián Biolo, a la directora de nuestro dispensario municipal, doctora Isabel Nicola, la licenciada María Vanessa Bruno, responsable del área ambiental de la municipalidad, al concejal Walter Bocardi. También tenemos la presencia del veterano de guerra de Malvinas, señor Héctor Miani, a profesionales de nuestra salud, ex empleados y profesionales que trabajaron en nuestro dispensario, profesionales y empleados que trabajan actualmente en nuestro dispensario, por supuesto a todos los empleados municipales y colaboradores que hoy se hicieron presentes. También integrantes de Sala Cuna, a nuestros bomberos voluntarios también presentes, vino desde la comisión directiva y también un bombero, a los medios de prensa y por supuesto nombrar también a las familias del farmacéutico Alberto Gómez. Muchas gracias por estar presentes sus hijos aquí. También a la familia de Piedad Albertazzi, está su hijo presente, quien fue la enfermera de este dispensario, y a la familia también de Américo Gambos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a esperar que ingrese más gente. Adelante. La Municipalidad de Tránsito le da la bienvenida en esta celebración del 80 aniversario del dispensario municipal Elisa Amaya de Marco. Gracias también a la directora de las instituciones educativas. Muchísimas gracias por venir. La verdad que va a ser un acto sencillo, pero no menos emotivo, ¿no? Gracias a todos por estar presentes en este día. El dispensario fue creado el 7 de octubre de 1939, funcionando primeramente en la casa donada justamente por la señora Elisa Amaya de Malco. En aquel año pertenecía al orden provincial. Podemos recordar a algunos de sus enfermeros, por ejemplo el señor Américo Gambolli. Acompañaban a esta noble tarea la señora Piedad Albertazzi y Margarita Bianchi. Recordar que Piedad y Margarita donaron la imagen de la Virgen del Valle que se encuentra actualmente en este edificio. Podemos mencionar también al enfermero Raúl Juan Roldán por su destacada labor humanitaria. Con los años del dispensario pasó a cumplir funciones en el edificio antiguo de la Escuela Provincial Ricardo Gutiérrez. En 1985 refracciona en ese edificio, siendo inaugurado en junio del mismo año. En el año 1995, durante la intendencia del señor Walter Trangoni, se realiza la transferencia de los servicios de salud desde la provincia al municipio.